Por lo general, cuando escuchamos mencionar al estado de California en los Estados Unidos, lo primero que nos viene a la mente es Los Ángeles, San Francisco o Hollywood. Estas, efectivamente, son las ciudades o lugares más famosos de este estado. Pero no podemos dejar de lado uno, que no solo es muy pintoresco, sino que cuenta una historia tan amplia que nos lleva hasta tiempos precolombinos, además de las muchas leyendas que pueden imaginarse. Hola, soy Jacqueline Isa y hoy en Lugares Misteriosos conoceremos la historia y leyendas de dos emblemáticas construcciones en la ciudad de San Diego, California. San Diego es una de las ciudades más antiguas de California y, como les comenté previamente, su historia se remonta a tiempos precolombinos, cuando la región estaba habitada por diversas tribus nativas americanas, incluyendo los Cumeyaay. La primera expedición europea a la zona fue realizada por el explorador español Juan Rodríguez Cabrillo en 1542, quien reclamó el área para España. Sin embargo, no fue hasta 1769 que se estableció el primer asentamiento europeo permanente, con la fundación del Presidio de San Diego y la Misión San Diego de Alcalá por el fraile franciscano Junípero Serra. Durante el periodo colonial español y más tarde bajo el dominio mexicano, San Diego era un pequeño pueblo fronterizo. Cuando en 1821 México logró su independencia de España, la región pasó a ser parte del territorio mexicano. Luego, la secularización de las misiones en 1834 resultó en la distribución de tierras a rancheros, lo que marcó el inicio del desarrollo agrícola de la zona. La ciudad comenzó a crecer de manera más significativa después de la guerra entre México y Estados Unidos, que culminó con el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, mediante el cual California pasó a ser parte de Estados Unidos. Sin embargo, el verdadero crecimiento de San Diego comenzó a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando llegó el ferrocarril en 1885 y se expandió el puerto. La exposición Panamá-California de 1915 y el año siguiente, que celebraba la apertura del Canal de Panamá, también fue un factor clave en el desarrollo de la ciudad, atrayendo a numerosos visitantes y nuevos residentes. Además, durante la Segunda Guerra Mundial, San Diego se convirtió en un importante centro militar y naval, lo que contribuyó aún más a su crecimiento económico y demográfico. Como se habrán dado cuenta, la cantidad de años e historia que tiene San Diego la hacen merecedora de cierto misticismo, en el que se dice que inclusive esta ciudad tiene en su lista de edificios históricos uno que fue reconocido como el más embrujado por el Congreso de los Estados Unidos, o bueno, eso parece. Para entender bien cómo es San Diego, tenemos que conocer rápidamente cómo está dividida. Y es que San Diego tiene dos partes muy importantes que se conocen como la parte moderna y el Old Town, que es más conocido como el lugar donde nació California. Esta parte, que es la más antigua, fue donde se estableció el primer asentamiento europeo en la región. Esta área histórica preserva y celebra la rica herencia cultural de San Diego y ofrece un vistazo al pasado de la ciudad. Old Town está llena de edificios históricos, muchos de los cuales datan del siglo XIX, incluyendo antiguos hogares, tiendas y la Misión San Diego de Alcalá. En esta zona de la ciudad se puede sentir la atmósfera del antiguo pueblo mexicano y español, ya que se puede apreciar la arquitectura colonial y las calles adoquinadas. Es en esta zona donde se encuentran las dos construcciones protagonistas de este episodio. La primera, la Casa Whaley, está ubicada en el número 2476 de la Avenida San Diego, que está diseñada con un estilo de renacimiento griego, y se construyó con ladrillos y madera. Esta es una casa relativamente común de dos pisos, construida a mediados de 1800. Thomas Whaley, de quien tomó el nombre de la casa, provenía de una familia influyente, ya que su abuelo, Alexander Whaley, permitió que George Washington se quedara en su casa durante la Guerra de la Revolución,
Además que participó en el Boston Tea Party y brindó armas para el ejército continental. Cuando Alexander Whaley murió, su hijo Thomas Whaley, padre, asumió el control de los negocios de la familia y después de la guerra de 1812, Whaley y su esposa Rachel le dieron la bienvenida a su hijo Thomas Jr. En esa época, los Whaley ya tenían un negocio establecido de manufactura y equipamiento. Lamentablemente, Thomas Whaley padre murió cuando Thomas Jr. aún era un niño, por lo que la educación recayó en su madre, quien decidió enviarlo al más fino y caro internado en el que aprendiera sobre los negocios de su familia. Después del colegio, estudió en el Instituto Washington para luego viajar por Europa durante varios años. Cuando regresó a los Estados Unidos, Thomas Jr., a quien ahora solo mencionaremos como Thomas, asumió el manejo de la empresa de su familia, pero este trabajo no le gustó, por lo cual consiguió uno en la Sutton & Company. Durante los años siguientes, tuvo diferentes trabajos y decidió construir una casa en San Francisco en la que viviría con su futura esposa Anna. Pero luego de un gran incendio en 1851 que destruyó la casa y otras más, Thomas decidió no reconstruir, sino mudarse a San Diego, una ciudad que estaba teniendo muy buen crecimiento. En la época que Whaley llegó a San Diego, se estaba preparando un levantamiento de los indígenas en la zona, pero esto no le preocupó a Thomas, que fue incluido en el comité de los hombres que tenían a cargo la ejecución por la horca de aquellos indígenas que habían sido condenados a muerte. Thomas Whaley no sentía casi nada de remordimiento por ser parte de este comité ni por estar presente en los momentos finales de los indígenas, pero hubo una ejecución que sí lo marcó por completo. Esta fue la de Yankee Jim Robinson, quien fue condenado por el intento de robo de un bote en la bahía de San Diego en 1852. Lo juzgaron y condenaron en una época en la que el sistema judicial aún estaba en desarrollo, tal vez por eso la dureza de su condena. Su ejecución tuvo lugar el 18 de septiembre de 1852 en un terreno baldío, que prestemos atención, luego se convertiría en el terreno donde Thomas Whaley construyó su famosa casa en 1857. Pero volvamos a Yankee Jim. La horca fue totalmente improvisada, por lo que la ejecución fue brutal y cruel. Según los informes de la época, la cuerda estaba muy larga, lo cual resultó en que la muerte de Robinson fuera mucho más lenta, ya que se esperó a que muriera asfixiado mientras pataleaba y luchaba por varios minutos antes de morir. A pesar de la historia y de que Thomas Whaley estuvo en la trágica ejecución de Yankee Jim Robinson, eso no lo detuvo en la decisión de construir ahí su casa, e inclusive el lugar donde se llevó a cabo la ejecución es donde hoy se encuentra un marco interno que separa dos áreas de la casa. Es por eso que cuando la casa Whaley estuvo terminada y Thomas y su esposa ya estaban viviendo ahí, comenzaron a notar ciertos eventos extraños. Según el mismo Whaley, él y su esposa podían escuchar pisadas de botas en el espacio cercano al marco donde Yankee Jim fue ahorcado. Con el tiempo nació el primogénito de la pareja, a quien llamaron Francis, y después llegó Thomas III. Pero lamentablemente, este murió a la corta edad de 18 meses debido a la fiebre escarlata. Esta pérdida devastó a la familia y la verdad es que no llegaron a recuperarse del todo, por lo que decidieron mudarse a San Francisco por un tiempo. Cuando Anna se rehusó a regresar a San Diego, Thomas decidió rentar la casa a Thomas Tanner, quien era un actor que quería usar la casa como teatro y como la vivienda de su compañía. Así instalaron un escenario en lo que fue anteriormente el recibidor y los comedores, y la casa Whaley se convirtió en el primer teatro comercial de la ciudad. Después de un terremoto en San Francisco, Anna decidió regresar a su casa, y fue así como terminaron compartiendo la vivienda con Tanner y la compañía de teatro. Tanner se quedó con casi toda la casa y los Whaley, que habían tenido varios hijos más, se acomodaron en la planta baja y el granero. Sin razón aparente, Thomas Tanner murió mientras dormía en uno de los dormitorios del segundo piso.
por lo que poco después la compañía de teatro se disolvió y los Whaley pudieron habitar su casa por completo nuevamente. No obstante, Thomas tuvo que viajar a Nueva York por un juicio pendiente, pero se quedó ahí por 6 años, por lo que al regresar a su casa descubrió que el Old Town de San Diego había decaído completamente, además que una de sus hijas, Violet, se quitó la vida en la casa. Anna Whaley decidió entonces que debían salir de esa vivienda, ya que estaba de alguna manera maldita desde el tiempo de las ejecuciones de los indígenas, y se mudaron a la parte más moderna de San Diego. La casa Whaley se quedó vacía por mucho tiempo. Por lo menos, ninguna persona viva quiso permanecer ahí hasta que se convirtió en un museo. Desde que se iniciaron las actividades en el museo de la casa Whaley, se comenzaron a conocer reportes de actividad paranormal. Por ejemplo, visitantes o trabajadores del lugar han sentido la presencia de alguien que los observa fijamente desde la escalera que lleva al segundo piso de la casa. Es más, hay quienes dijeron haber sido empujados mientras bajaban esos escalones. Se supone que esa presencia un tanto violenta podría ser la de Yankee Jim Robinson, aunque otras personas creen que es el fantasma de Thomas Tanner. También, según quienes han visitado la casa, han escuchado los llantos de un bebé en una de las habitaciones del piso superior, que casualmente fue el cuarto donde dormía Thomas III. Inclusive, quienes han tomado fotos en esa habitación han podido registrar la presencia de lo que parece ser un niño pequeño, aunque en el momento no hubiera ninguno. Además, en casi todas las fotografías que se toman dentro de ese cuarto, se aprecian orbes o estos círculos misteriosos de luz. Otros de los testimonios que se han registrado de los visitantes y trabajadores es que en la zona donde se encontraba el escenario del teatro de Tanner, se suelen escuchar voces de personas que parece que están conversando cuando no hay nadie ahí, y cuando una persona entra, pues todo queda en profundo silencio. Adicionalmente, se cuenta que se ve una sombra espectral que parecería la del dueño del teatro, además de ruidos que vienen de detrás de bambalinas. En cuanto a los Whaley, ya les mencioné que es probable que se escuchen los llantos de Thomas III, pero no sería el único. Anna Whaley, su madre, también es vista de vez en cuando caminando en los jardines o en la que habría sido su habitación, mirando hacia el jardín. Sin embargo, quienes la han encontrado dicen que no se han sentido amenazados por ella. Inclusive, cuando Planet Paranormal hizo una investigación in situ, lograron hablar con Anna, a quien le preguntaron por su parte favorita de la casa, y ella mencionó que amaba su jardín. Thomas Whaley aparentemente no ha abandonado la casa tampoco, y no deja de cuidar a su familia, ya que también se siente su presencia, pero a través del olor de sus cigarros. Esto, para los expertos en la casa, es una señal de su presencia, ya que está terminantemente prohibido fumar ahí. Y cuando se le ve, Thomas está vestido con un abrigo largo y un sombrero ancho. Además, le gusta mover algunas de las cosas de la casa, como las sillas o las almohadas. Y también, en algunas ocasiones, se suele ver como alguien se echa en una de las camas cuando no hay nadie. La casa Whaley, como les mencioné anteriormente, es una que se suele conocer como la más embrujada de los Estados Unidos. Además que la historia cuenta que fue catalogada como tal por el Congreso de este país. Sin embargo, esto con seguridad sería una leyenda urbana que comenzó muchos años atrás, cuando el Departamento del Interior publicó unos folletos sobre la ciudad de San Diego. En este se especificaba que la casa Whaley estaba embrujada, pero a pesar de la popularidad de este panfleto, el Congreso nunca la proclamó como tal. El segundo protagonista de este episodio es el antiguo cementerio de la Old Town, que se le denominó Campo Santo. Este lugar tiene muchas leyendas, pero la verdad es que su historia es un poco más espeluznante y trágica. Este cementerio se estableció en 1849 como uno católico romano en lo que hoy es el distrito de Old Town, y en sus inicios fue el principal lugar de enterramiento para los residentes de la comunidad
durante la segunda mitad del siglo XX. Durante sus primeros años, el cementerio fue muy respetado y sagrado para la comunidad. Pero a medida que San Diego crecía y se desarrollaba, el cementerio comenzó a deteriorarse y quedó bastante descuidado. Y es ahí cuando el desarrollo de la ciudad hace que el cementerio casi desaparezca. Para 1899, el crecimiento de la ciudad demandó nuevos caminos y transporte, por lo que se construyó uno que uniera a la Old Town con la parte moderna de San Diego. Es por eso que se decidió hacer un camino para los caballos y sus carretas. Lamentablemente, esto significó que una parte del cementerio se debía ceder para hacer este camino, y ya que el cementerio estaba prácticamente abandonado, decidieron construir el camino sobre las tumbas, a pesar de que se prometió que se exhumarían los cadáveres y se trasladarían a otros cementerios. No obstante, esto no pasó, sino que se construyó el camino sobre las tumbas, y años después, en 1942, se reforzó con pavimento, creando lo que es hoy la Avenida San Diego. Es ahí cuando los problemas comenzaron, y como se publicó en el libro Haunted Cemeteries o Cementerios Embrujados de Tom Ogden, Samantha, una joven que llevaba viviendo un tiempo en San Diego, decidió visitar el Camposanto. A este llegó con su auto y se estacionó junto a la puerta de entrada. Cuando cruzó la puerta del cementerio, un aire frío le pasó por el cuerpo, algo bastante inusual para la época en la que estaba yendo, por lo que pensó que no había sido una brisa normal. Sin embargo, continuó con la visita. El Camposanto es un cementerio bastante sencillo y una fracción de lo que fue en sus años iniciales, cuando tuvo a más de 470 personas descansando ahí. Samantha esperaba que fuera un cementerio muy bien cuidado, uno al estilo de los que se ven en casi todo el país, pero lo que encontró la sorprendió un poco. A pesar de que el cementerio estaba bastante limpio, la mayoría de las tumbas tenían pequeños cercos hechos con piedras o de madera. Algunas de ellas tenían lápidas antiguas o cruces artesanales de madera. En resumen, el cementerio se veía bastante austero. Sin embargo, tiene algunos personajes célebres enterrados ahí, y es por eso que suele ser visitado constantemente. Uno de ellos es Yankee Jim Robinson, cuya historia conocimos hace unos minutos. También encontró la tumba de Antonio Garra, quien fue el jefe de la tribu Cupeño, además que en 1851 lideró el levantamiento aborigen contra el gobierno local. Cuando Samantha estaba mirando la tumba de Garra, se comenzó a sentir un poco extraña, como mareada, pero definitivamente no se sentía bien y lo único que quería hacer era salir de ahí. Decidió entonces terminar su visita y regresó a su auto, que a pesar de ser uno bastante moderno, no prendió a pesar de todos sus esfuerzos. Justo en ese momento bajó y al mirar al cementerio, vio a una mujer vestida con ropas del siglo XIX dentro de este. Para Samantha era obvio que era una de las trabajadoras del establecimiento, por lo que le preguntó si conocía algún taller mecánico cerca, pero la vio con una actitud un poco distraída, como si realmente no le prestara atención a nada. Samantha dejó de mirarla por un instante y cuando quiso volver a hablarle, la mujer había desaparecido. No le quedó otra opción que llamar a una grúa que pudiera llevar su auto y a ella al taller mecánico más cercano. Y justo cuando esta llegó, el encargado revisó el motor del auto y lo prendió, como si no tuviera ningún problema. Es más, el hombre miró a Samantha y le dijo que ella no era la primera persona en tener problemas con su auto cerca al Camposanto. Entonces le contó algo más sobre el lugar. Cuando se hizo la avenida San Diego en 1942, se pavimentó sobre las tumbas y ya que no se trasladaron a ningún otro cementerio, en donde se sabe a ciencia cierta que hay una tumba, se ha colocado una pequeña placa que dice Gravesite o tumba en español. Y solo dice eso ya que no hay registros de quién o quiénes están aún bajo la avenida. Es más, junto a uno de los neumáticos del auto de Samantha, pudo ver una de estas pequeñas placas, por lo que su auto estaba estacionado sobre una tumba, lo cual seguramente habría molestado a la persona y se lo hizo saber al malograr temporalmente su auto.
El encargado de la grúa también le contó a Samantha que mucha gente sentía un cambio de temperatura muy fuerte cuando ingresaban al camposanto, algo que ella había sentido, además de una sensación de incomodidad cuando se estaba ahí. Inclusive, según otras personas, se veían apariciones de aquellos que estaban enterrados ahí, pero a estos solo se les veía de la cintura para arriba. De acuerdo con el libro que les mencioné, Samantha se fue lo más rápido de ahí y creo que no regresó nunca más. En la actualidad, San Diego se conoce como un centro de innovación y tecnología, con importantes industrias en los campos de la biotecnología, la defensa y el turismo. La ciudad es conocida por su clima agradable, sus playas y su proximidad a la frontera con México, lo que le confiere una vibrante diversidad cultural. Hoy en día, San Diego es la segunda ciudad más grande de California y sigue siendo un importante centro económico y cultural en la región del suroeste de Estados Unidos. Es por eso que tiene muchísimos lugares que conocer, claro, algunos más embrujados que otros, pero de que los hay, los hay. Además de la Casa Whaley y el Campo Santo, se pueden encontrar lugares misteriosos como el Hotel del Coronado, que fue fundado en 1888, The Star of India, un barco histórico y museo, la Villa Montezuma, una casa victoriana construida para el espiritualista Jesse Shepard, y el Presidio Park, entre otros. Si tienen planes de conocer la Casa Whaley, existen varias formas de hacerlo, comenzando con un tour autoguiado cuya entrada cuesta un aproximado de $15 por persona. También está el tour con guía de unos $20, además que puede ser parte de las investigaciones paranormales por unos $100 por persona y otro que te lleva por las calles y avenidas de San Diego hasta llegar al Camposanto, que si quieren realizar cuesta unos $45. Si quieren más información o comprar los tickets para hacer uno de estos recorridos, pueden visitar la web oficial de la casa. El Camposanto, a diferencia de otros museos, no cobra entrada y está abierto todos los días desde la mañana hasta las 5 de la tarde aproximadamente. Si quieren visitar el cementerio después de recorrer la Casa Whaley, pueden caminar por unos 2 minutos y llegan. Probablemente se sorprendan del espacio de este cementerio, ya que es bastante pequeño y además está en medio de restaurantes y tiendas. Esta moderna ciudad con mucha historia tiene varios lugares por conocer. Así como los lugares embrujados, también se pueden encontrar muchas tiendas de moda, lugares para comer o tomar un helado, museos, playas y barcos, además del famoso zoológico de San Diego, los parques de diversiones SeaWorld y Legoland. Antes de terminar con este episodio, cuéntenme en los comentarios de Instagram y Facebook en @lugaresmisteriososelpodcast o en la caja de preguntas y respuestas de la app de Spotify si conocen San Diego y si han visitado la Casa Whaley o el Camposanto. Si viven por allá, compartan sus experiencias espectrales también en las redes sociales. Si les ha gustado este episodio, no se olviden de seguir al podcast en las redes sociales y compartan este episodio con sus amigos. También recuerden que pueden enviar sus sugerencias para futuros episodios vía mensaje directo en Instagram. Recuerden que pueden escuchar todos los episodios del podcast en Spotify, Audio Player, Apple Podcast o donde disfruten sus programas favoritos. Gracias por llegar hasta esta parte del podcast. Yo soy Jacqueline Isa y me despido por ahora, pero nos encontramos en otros lugares misteriosos muy pronto. Escucha más episodios como este en Audio Player. ¡Sí!